la cordillera de Nahuel Buda tiene esa magia, esa profundidad y ese misterio que guardan sus árboles, que guardan su entorno. Es cosa de proponernos y mirar hacia arriba y mirar las copas de los árboles, cómo se aferran al cielo azul, a las nubes blancas, árboles muertos que estiran sus brazos para aferrarse a ese imaginario, a ese sueño. Son verdaderos monumentos vivientes, muchos de los árboles que habitan en nuestra cordillera no lo olvidan. Y esos son los que hay que conservar, esos son los que tienen que ir marcando el camino que nos puede llevar. Pero que son grandes íconos en cualquier momento que uno